Los nombres del capitán Alfonso Pedraza Ruiz y del sargento Restituto Castilla González no aparecerán nunca en los anales de la historia de España del siglo XX. El recuerdo de la aventura colonial del sargento Castilla y el atentado fallido del capitán Pedraza contra Franco se han desdibujado en la memoria individual y colectiva de la posguerra. Los nombres y las historias de Pedraza y de Castilla aparecen dispersos en informes militares, artículos de prensa, sumarios, cartas, diarios personales, documentos inéditos y testimonios orales. Con la suma de todo, hasta no hace mucho apenas se podía escribir un artículo de poca extensión. Y, en cualquier caso, resultaba difícil establecer la relación entre los dos personajes que se conocieron en 1939 y nunca estuvieron juntos más de 10 minutos seguidos en una sala de visitas y en un despacho de la prisión madrileña de Atocha. La historia del Restituto Castilla se parece a grandes rasgos a la de otros militares, funcionarios o aventureros anónimos que marcharon a Guinea en la primera mitad del siglo XX en busca de fortuna o huyendo del infortunio. Y, sin embargo, es diferente porque el resultado de su aventura colonial marcó de una u otra forma la vida de personas que jamás pusieron un pie en África o que, en algún caso, ni siquiera llegaron a conocerlo. Restituto Castilla González, sargento de la Guardia Civil de 35 años en el momento de los hechos, fue condenado por asesinar en 1932 a Gustavo de Sostoa y Starmer, gobernador general de los territorios españoles del Golfo de Guinea. El crimen fue celebrado en secreto por unos en la colonia y condenado abiertamente por otros en la península, donde provocó desconcierto e indignación, en igual medida, entre políticos y militares. Desde que Gustavo de Sostoa fue nombrado gobernador de Guinea y desembarcó en la isla de Fernando Po, su cruzada contra la corrupción, el esclavismo encubierto, los privilegios y los abusos de poder había generado malestar y recelo entre una parte de la población blanca, acostumbrada a gobernantes sin escrúpulos que adaptaban, interpretaban y cumplían las leyes de manera arbitraria. En beneficio propio y de sus adláteres, en un régimen cercano al clientelismo. Según se puede leer en la prensa de la época, Gustavo Tomás María de los Dolores de Sostoa y Stamer, de 60 años en el momento de su muerte, soltero, hijo de padre español y madre alemana, educado en el Colegio Protestante El Porvenir, en Madrid, era un hombre de gran temperamento y carácter singular, que pertenecía al cuerpo diplomático. El señor Sostoa y Stamer encontró la muerte el lunes 14 de noviembre de 1932 en Anobón, una isla de 17 kilómetros cuadrados, a 3 días de navegación de Santa Isabel. En Anobón vivían entonces 465 hombres y 775 mujeres, todos africanos excepto 3 misioneros claretianos, un practicante y el delegado del gobierno, el sargento Castilla, cabo de la Guardia Colonial de facto, que llevaba en la isla algo más de año y medio. El crimen se produjo en la Plaza de la República del pequeño poblado de San Antonio de Palé, que había hecho construir el propio Castilla sobre la playa. La plaza tenía forma rectangular y estaba a unos 20 metros de la orilla del mar. Al anochecer, los nativos organizaron un baile tradicional, el Balele, en honor a don Gustavo en su segunda visita a la isla. Cuando el sargento Castilla llegó al lugar, el balele ya había comenzado. El gobernador presidía el espectáculo sentado en una silla de campaña. Faltaban unos minutos para las 9 de la noche, según el sumario. El sargento Castilla se acercó al gobernador con unos papeles en la mano. Quería hablar con él, pero Gustavo de Sostoa le ordenó tajante que tratara cualquier asunto con su secretario. A pesar de la tensión, nadie le dio importancia a aquel desencuentro entre la máxima autoridad y su delegado. El sargento Castilla fingió que se retiraba, se alejó unos metros, sacó una navaja de afeitar, se acercó al gobernador por detrás, con sigilo, con la mano izquierda le agarró la cabeza y con la derecha le dio 2 tajos certeros en el cuello. Los que estaban junto a Gustavo de Sostoa tardaron en darse cuenta de lo que había ocurrido. En la instrucción del juicio los testigos declararon lo mismo, que oyeron un crujido seco como si se quebrara una rama, que pensaron que la silla del gobernador se había roto, que su secretario le tendió la mano al gobernador para que se levantara,
pero su excelencia no se movió. Y en ese momento, el sargento Castilla comenzó a gritar para que la gente que se arremolinaba en torno al gobernador retrocediera. Gustavo de Sostova, en el suelo y con el bastón de mando en la mano, no se movía. Según confirmaron más tarde los peritos forenses, en ese momento ya estaba muerto e inconsciente. El sargento Castilla sacó su pistola reglamentaria y disparó dos veces al suelo, contra el cuerpo del gobernador, e hizo un tercer disparo al aire. Y en ese instante la gente corrió en todas direcciones y la plaza quedó casi desierta. En medio de la confusión, el sargento comenzó a lanzar vítores y a gritar frases incoherentes. Según la declaración de los testigos, el Masa Castilla gritó: «¡Ni reyes ni tiranos!». El sargento, por su parte, declaró en el juicio que también había gritado «¡Viva la República!» y que él era republicano de los pies a la cabeza. Pero el secretario del gobernador dijo que lo que gritó exactamente fue «¡Viva la República de Annobón!». En lo que sí coincidieron los testigos y el acusado fue en que de inmediato Restituto Castilla clavó la rodilla en tierra y pidió perdón. El recuerdo de Restituto Castilla se fue diluyendo en el tiempo hasta su juicio en la Gran Canaria en junio de 1934. Apenas los diarios ABC y La Vanguardia se interesaron ya por la noticia. Restituto Castilla González fue expulsado de la Guardia Civil y condenado a 8 años de prisión, de los que cumplió 4 años y 5 meses en el penal del puerto de Santa María. Se benefició de la amnistía política que el gobierno del Frente Popular promulgó en febrero de 1936. Regresó a Madrid en el mes de marzo. 3 años después, cuando las tropas de Franco entraron en la capital, fue detenido y juzgado en consejo de guerra por adhesión a la rebelión militar y por pertenecer al Partido Comunista. Para entonces, nadie sabía ya quién era Restituto Castilla, excepto el capitán que debía defenderlo en consejo de guerra, Alfonso Peraza Ruiz, cuyo destino quedó marcado por aquel encuentro fortuito en las dependencias de la cárcel de Atocha. Cuando al finalizar la guerra civil al capitán Pedraza le tocó defender al Restituto Castilla, la historia, la cara y el nombre del sargento no le resultaban en absoluto desconocidos. Alfonso Pedraza había seguido por la prensa, años atrás, las circunstancias de la muerte del gobernador de Guinea y de su presunto asesino, el sargento Castilla. En la fecha en que se produjo el crimen, noviembre de 1932, Alfonso Pedraza tenía 29 años y ejercía de abogado en su ciudad natal, León, a la vez que preparaba las oposiciones a judicatura. Estaba casado y tenía una hija de 2 años. Pedraza apenas conocía nada de la Guinea española, excepto algunas particularidades de la legislación colonial que había estudiado en la carrera de Derecho. Pero la noticia de la muerte de Gustavo de Sostoa y Stamer, de quien el suegro de Pedraza no tenía buen concepto, despertó inexplicablemente su curiosidad y su interés. Habría sido lógico suponer que la curiosidad de Pedraza por aquel crimen estuviera motivada por el cariz macabro del delito o por los motivos por los que aquel sargento de la Guardia Civil había asesinado a sangre fría al gobernador. También habría sido posible que su interés estuviera en el aspecto técnico del proceso. En cambio, lo que parece más probable es que, al ver en la prensa la fotografía del presunto asesino, Alfonso Pedraza reconociera o creyera reconocer al hombre que miraba impasible a la cámara. Ojos pequeños y muy vivos, ligeramente entornados, como si tratara de leer el pensamiento del fotógrafo, y reviviera un incidente de juventud en sus años de estudiante de Derecho en Madrid, cuando se libró in extremis de ingresar en los calabozos del cuartel de la Guardia Civil del Paseo de Extremadura. Sea como sea, cuando Alfonso Pedraza desmanteló su casa de León para marcharse con su familia a Madrid, en el traslado se llevó con él la carpeta en la que había guardado los recortes de prensa del asesinato y del proceso judicial del Restituto Castilla.